Bueno, señores, gente de Furia Roja, les tengo un personaje excelente. Mejor dicho, hincha de este equipo a morir, por supuesto. Y acá estamos con el señor Gerson González. Señor, le saludo, ¿cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Saludo cordial para todos los televidentes. Por supuesto, Gerson. Gerson, decinos, ¿cómo estás viviendo esta gran finalísima? Muy tranquilo. Yo creo que la gran final fue contra Quindío. Ese día nunca lo había vivido así, porque siempre fue en la cancha, en el terreno de juego. Y verlo fuera de la cancha es muy complicado, muy difícil, la verdad. Difícil, se sufre más fuera de la cancha que dentro del terreno de juego. Pero totalmente, se sufre totalmente diferente. Uno en la cancha, sabes que tiene la posibilidad de resolver, pero afuera, cero. Claro, complicado, pero bueno, hoy estamos de fiesta, Gerson, como usted lo dice. Se sufrió más en el ascenso, en el partido contra Quindío, pero hoy contra Tigres, obviamente es el tema del decoro en este torneo de la B, que América ya le dice chao. Por supuesto, estamos en la A ya, por fin. Ya nos pueden decir que sos de la B, no, sos de la A, América de Cali, el grande que vuelve al torneo de la A. Por supuesto, Gerson, ¿y cómo la estás palpitando? ¿Cómo la vives? ¿Con qué viniste al estadio? Vine con toda la familia, mis hijos, señora. La verdad, nunca me sentí de la B. Nunca, siempre somos un equipo grande, hemos sido un equipo grande en todo Sudamérica a nivel mundial. Tú vas a cualquier parte del mundo y lo primero que te recuerdan, el mejor equipo de Colombia, es América de Cali. Entonces siempre somos un equipo helado, un equipo ganador como este. O sea, es lo que sufrimos en esos 5 años fue, yo creo, con un trapiezo que Dios nos puso allá, pero ahorita vamos a levantarnos con todo. Así es, y lo que dije ahorita fue que, que le gritan a no en la calle, que sos de la B, pero no, para nada. Y ahora de la A, y como tú lo dices, Gerson, de la A siempre grande. Gracias, Gerson, por esas grandes palabras. Y ya lo saben, gente de Furia Roja, pendiente siempre de nuestro programa, y los hinchas de la América y nuestros exjugadores y todavía hinchas a morir de nuestro equipo. Gracias, Gerson, bacano, ahí estamos. Salúdeme a la gente de Furia Roja para despedirnos. A toda la gente de Furia Roja, que sigan siendo así con una furia de América de Cali. Chao, pana.